Son tres niños que no se les quita el sueño de seguir adelante con sus estudios. Hoy, gracias a la revolución, cuentan con esta ayuda por parte de la alcaldesa María. Aquí estamos haciendo una obra más del gobierno de calle de la alcaldesa María Malpica, acompañando a la alumna y las necesidades del pueblo. Aquí vemos una vez más aquellos. Eh, que preguntan qué se hace con los impuestos de la alcaldía, pues aquí los ven reflejados en ayudas sociales. Esas ayudas sociales son dedicadas por la alcaldesa prioritariamente hacia el área de salud y hacia el área de educación. Y aquí tenemos pues estos niños que necesitaban o iban en unas condiciones deplorables a la escuela y se han, han sido dignificados con este aporte de la alcaldesa María Malpica que se deriva de esa recaudación de los impuestos municipales. En esta entrega participó el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes como enlace. Haciendo entrega de unos uniformes, del legado que nos dejó el presidente, la preocupación de la alcaldesa, de la situación que se vive hoy en día y sobre todo donde encontramos estos casos de extrema pobreza, donde no solo trabajamos en el Consejo de Protección eh, cuando hay dificultades de problemas. ...y maltrato, sino también cuando hay necesidades... ...como esta, como ustedes pueden ver... ...estamos tratando de que los problemas... ...vamos hasta la raíz... ...en la parte social, en la parte de orientación. Yo le agradezco mucho a María Martica... ...por la ayuda que le está dando... ...a, a mis sobrinitos ahorita... ...porque ellas vivían en por, pobreza... ...pero ahora van a tener su casita como la tengo yo... ...y que siguen estudiando pues... ...que quiero yo a, adelante a mis sobrinos... Gracias a mi sobrina también, que hizo la diligencia, y a la lona que se vota aquí, que lo están ayudando. Para El Sur es Noticia, Albeiro Arizmendi.